Bueno, mis amigos de Regiomontuna Televisión, los saludamos nuevamente a ustedes a través de nuestra televisión local. Como es habitual, las situaciones y actividades de nuestro municipio a través de esta, la pantalla de televisión. Y hoy nuevamente rodando por la marginal de la Selma, esta la vía más importante de los Llanos Orientales, con esta problemática que tenemos y que la estamos evidenciando a través de estos programas. Ya hicimos una primera experiencia, estuvimos por acá en motocicleta y la verdad muy complicado para trasladarse uno. Hoy vamos a bordo pues del carro para seguir mostrando a ustedes la situación en que se encuentra nuestra vía. Y hoy nuestro destino será el municipio de Sabana Larga, donde se desarrolla la cumbre de alcaldes, mejor, que hace parte del consejo directivo de la Federación de Municipios. Van a estar por allí alcaldes de todo el país, los alcaldes por supuesto acá del sur de Casanare, el gobernador y algunos diputados van a estar por allí en esta cumbre. Y nuestro interés es el de ir, el de pues indagarles, preguntarles por lo que está atravesando este problema de la vía. ¿Qué podemos solucionar? ¿Qué alternativas podemos buscar? ¿Qué gestión podemos hacer para buscarle una solución a este problema tan tremendo de esta vía que cada día se complica más por la cantidad de huecos impresionantes que tiene uno que sortear, que tiene uno que esquivar y poner en riesgo la integridad de todas las personas pues, que van a bordo de un vehículo? Por eso, nuestro programa de hoy va a ser allí en el municipio de Sabana Larga, con el único objetivo de conocer qué piensan nuestros mandatarios, qué podemos hacer por exigirle al Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías que hagan, que direccionen recursos para solventar este problema. Bueno, acá estamos llegando a un sector crítico de la vía, exactamente acá antes de llegar al parador turístico Llano Grande. Está esta situación tan terrible donde esta camioneta, pues van a ver ustedes lo que tienen que hacer, frenar introspectivamente, casi que salirse de la vía para no, pues, coger este hueco, este cráter impresionante que hay acá y que, pues, está cobrando vehículos, llantas, vidas. ¿Por qué no? Porque, pues, está bastante profundo, vean ustedes esa situación aquí, justo antes pues, de la curva que nos lleva pues al parador Llano Grande. Y las busetas, esta es otra situación, la competencia, miren ustedes, la competencia de las busetas, pasa una y a 2 segundos va la competencia. Y esto es tradicional en las empresas de transporte, competir por los pasajeros, poniendo en riesgo pues la vida de los pasajeros precisamente, sin importar el estado de la vía. Van a una velocidad, pues imagínense, vean ustedes. Por aquí es otro sector crítico que ya lo hemos anticipado, sector que está justo al frente del parador, donde las tractomulas hacen su arribo, donde tienen su parqueadero, pues su enturnadero, ¿cómo se llama? Este sector es bastante complicado, demasiados huecos hay acá. Bueno, thank you.
estamos acá sobre el sector de Villa Carola. Ya esto es la vereda Iguaro. Y acá pues ocurre algo curioso. La misma comunidad del sector aprovechando algún tipo de material. Están rellenando los huecos con tierra, con arena. Lo que está saliendo acá, Grodolfi, que es la persona que está aquí, es una obra especial para un lote, un acceso. Sí. Se aprovecha ese material para echárselo a los huecos. ¿Sí? Sí, señor. ¿Mucho hueco por ese lado? Sí, claro. ¿Están causando accidentes los huecos? Sí. ¿Y por qué ustedes decidieron hacer eso, de echarle la tierra ahí? Pues que resolvimos porque mirábamos que los carros se buscaban por encima del tamo y venían, pasaban por acá. Para esquivar los huecos se salía casi de la vía. Sí, se salía de la vía, claro. Entonces ustedes decidieron pues colaborar ahí. Sí, claro. Y echarle tierrita. Pues no será la solución total porque no durará mucho mientras no. Sí. Y con esta lluvia menos. Pero colabora la gente. De eso se trata, ¿no? Bueno, vamos a mirar allí precisamente el material que le están echando a uno de los grandes cráteres. Vean ustedes, vienen estos vehículos. Además de que esta vía es muy rápida. Esta vía es bastante, bastante rápida. Pues aquí una reparchada como provisional. Pues de eso se trata. A propósito, ya que estamos acá en este punto, esta comunidad había solicitado muchas veces, se les instalaran unos reductores de velocidad acá sobre esta vía. Vean ustedes, pues que maquinaria pesada, vehículos pesados atraviesan esto con mucha velocidad. Ahora con el problema de los huecos, pues se necesitan unos reductores importantes a cada velocidad. Pero bueno, para notar acá en este punto es que la comunidad está colaborando, la comunidad acá de Iguaro, y están tapando los huequitos con tierrita, por lo menos, con arena, que no es lo ideal, pero en algo se colabora. Bueno, pues vean ustedes, se dieron cuenta aquí de este tremendo cráter que nos tocó pues cogerlo, porque obligatoriamente hay que cogerlos algunos porque no se puede uno pasar otro carril, vienen carros hacia acá, tractomulas, y son pues trampas mortales las que se tienen. Máximo cuando empieza a llover, como ahora que está cayendo una llovizna, se tapan los huecos de agua, se llenan de agua, pues no se pueden obviar, hay que cogerlos definitivamente. Algunos tienen ya buena profundidad, imaginen ustedes una motocicleta que llegue a caer allí, pues definitivamente pues sufre un accidente de su conductor. Y estamos a punto de llegar a otro sector bastante crítico. Allí en el sector que se conoce como La Gileña hay un cráter impresionante justo al acceso del puente, de la entrada de un puente que hay, y ha causado bastantes accidentes. Acá vemos una tractomula que tuvo que detenerse. El transporte público ha sido también objeto de muchos accidentes. Los taxis, sobre todo estos que tienen línea entre Monterrey y Villanueva, se han declarado casi que en huelga algunos. Incluso han optado por no transitar, decirle a sus clientes que no pueden ir porque el estado de la carretera pues es un riesgo y no quieren pues poner precisamente la integridad de sus ocupantes en peligro. Definitivamente pues la situación a todos perjudica, a pasajeros, a conductores, incluso la economía de algunos sectores como Villa Carola, como allí precisamente Aguacara, pues ha disminuido. Mucha gente ya no viene por acá a visitarlos, a comer algo de los paradores que hay, porque pues el estado de la vía no lo permite. Entonces todo esto afecta, y es lo que estamos a través de este video, estas imágenes, tratando de evidenciar. Y escucharemos a los alcaldes del sur de Casanare más adelante pronunciarse al respecto.
mucho cuidado. Acá en este sector que hablábamos de la Gileña, justo donde esa tractomula va pasando ahora, es donde hay un cráter impresionante. Ahí ustedes ven que la tractomula tiene que disminuir la velocidad, abrirse al costado. Acá recientemente hubo un accidente de un furgón, transporta pues encomiendas. Vean ustedes este hueco, este cráter. Incluso le habían echado unos palos ahí como para advertir a los otros pasajeros, a otros conductores, de lo que pasaba. Y uno no lo ve cuando está lleno de agua, sale del puente y de frente se encuentra con ese hueco, que como les dije ya hubo un accidente ahí tremendo de un furgón. Bueno, acá llegamos a lo que conocemos como el cruce, donde la vía pues nos va a llevar hasta Sabana Larga. Por acá van a notar ustedes el cambio en el estado pues de la vía. Ya dejamos nuestra marginal de la selva y vamos a meternos ya en el ascenso hacia el secreto, jurisdicción de Sabana Larga. Vean ustedes, obviamente una vía en perfectas condiciones, además de que el tránsito por acá pues es bastante reducido, poco o nada de maquinaria pesada. Pues obviamente el estado es de una vía en perfectas condiciones, algunos bachecitos por ahí, pero perfectas condiciones para transitar. Y esta es otra de las vías que se está requiriendo su continuación de pavimentación, la que viene de Guateque. Ya hay unos recursos destinados por el gobierno, pero los trabajos avanzan muy lentamente en el sector del secreto hacia San Luis, de Santa María hacia las juntas. Se está pavimentando, pero muy, muy lento los trabajos. Esta es una vía pues que nos comunica con Boyacá. Llegamos a San Luis, Santa María, las juntas, por ahí llegamos a Garagoa también, a Guateque, con la capital de la República. Pero como ven ustedes, qué diferencia de vía con la que tenemos allí entre Monterrey y Villanueva. Bueno, bien, ya hemos llegado al municipio de Sabana Larga, acá en el sur de Casanare, en frontera con el departamento de Boyacá, con un clima delicioso, una temperatura muy agradable, y la gente acá pues disfrutando y a la expectativa de la llegada del alcalde de todo el país y de las personalidades más importantes de acá de Casanare, el gobernador, representantes, diputados, alcaldes, todos acá congregados para debatir temas importantes del desarrollo de estas regiones. Pues vamos a tratar de buscar a algunos de los representantes y de los políticos que nos interesa conocer su punto de vista en relación al tema de la vía, que pues es lo que venimos a buscar acá, respuestas, gestiones, para ver de qué forma el gobierno nacional atiende la solicitud de tanta gente que hoy se ve afectada por el tema de la vía. Así que acá desde Sabana Larga seguimos nuestro espacio hoy con la marginal de la selva. Bueno, las actividades programadas en esta cumbre de alcaldes, pues obviamente
la tradición llanera no puede quedar atrás y han programado esta cabalgata que reúne buena cantidad de caballistas, como vemos a la espalda. Ahí viene el alcalde de Umar, Alfredo Alfonso Roa, es el alcalde anfitrión, con todos los alcaldes de demás partes del país, mostrando lo que es la cultura llanera, la cabalgata. Vamos a irnos ahí metiendo poco a poco para buscar nuestras, lo que venimos a buscar acá, que son opiniones acerca de la vida. Hola, y continuamos acá en el municipio de Sabana Larga, haciendo pues presencia, y el objetivo nuestro es conversar con las autoridades, con nuestros líderes, para encontrar alternativas de solución al tema de la vía, de la marginal de la selva. Y estoy acá pues con nuestro representante de la Cámara, Camilo Abril, una persona pues que tiene, digámoslo así, más cercanía con el gobierno central, de donde provendrán las ayudas, o a quien le compete realmente el tema de la vía, al Instituto Nacional de Vías, a través del Ministerio de Transporte. Por favor, Camilo, me complace mucho saludarlo acá en Sabana Larga, y pues usted ya se dio cuenta del estado de la vía, porque venía por ahí, ¿no? Por tierra. Sí, Holman, y venía manejando igualmente. Y venía manejando, sí. Venía de conductor, y la verdad que muy regular el estado de la vía de Monterrey a Barranquilla. En este caso, pues Monterrey hasta el crucero, aquí para subir a Sabana Larga, hasta el cruce. Nosotros el día lunes de esta semana que pasó, estuve reunido con el ministro de Transporte y tres diputados del departamento, y un sector de alcaldes, pero en este caso del norte del departamento. En ese momento se le comentó al gobierno sobre el mal estado de la vía que hay para el sector del sur. En ese momento está en la página de internet el contrato que va de Monterrey hasta Padre Foro, que es por 60 mil millones de pesos, pero de Monterrey a Barranca de Upía no se ha asignado ningún recurso, y esa fue la solicitud que se le hizo al ministro de Transporte. Me decía el director de Invía Regional Casanare que eso puede ascender a unos 35 mil millones de pesos, y en eso se concretaría la petición al ministro de Transporte en los próximos días, en una reunión que se realice. La verdad que viendo las condiciones de la vía,
uno se da cuenta que el mayor culpable de esa situación es el transporte de crudo de las tractomulas que vienen incluso allá por venir a descargar. Entonces nosotros consideramos que como el gobierno ahora está llevando, y lo que la gente piensa y lo que la gente de la comunidad siente, que como el gobierno ahora pues se están llevando toda la riqueza, ya que nos quedamos sin regalías, pues que de manera inmediata arregle nuestras vías. Es de competencia nacional, del gobierno nacional, porque es una vía nacional, y en la medida que también que las mismas comunidades puedan ponerse de acuerdo con las petroleras para el arreglo de sus vías terciarias, yo creo que podríamos avanzar, porque quien se beneficia directamente es la misma comunidad de influencia petrolera. Claro. Doctor, esos recursos, hablemos de los 60 mil millones que se estarán adjudicando, ¿son para reparcheos o se va a hacer una reparación total de la vía? En algunos sectores se hacen reparación total, como lo que se hizo en su momento desde Yopal a Pore. Entonces, ahora esos 60 mil es Monterrey y Yopal, y de Pore a Paz de Leporo, fue lo que indicó la Dirección General de Invías. Entonces, donde sea necesario que haya una reparación total, debe hacerse reparación total. Lo mismo consideramos que debe hacerse entre Monterrey y Barranquedupía. La verdad que es peligrosísima la vía en el estado que se encuentra, especialmente en horas de la noche. Ahora cuando venía de Monterrey, yo la expresión mía fue la siguiente: ahora nos tocó bajar tres veces más la velocidad de Monterrey hasta a mucho todo lo que es el sur. Ve una moto, se acaba de pinchar, o sea, lo peligrosa que es la vía, y Dios no quiera que hayan muertos. No sé la verdad si los ha habido por culpa de esos huecos, pero la vía está en muy pésimas condiciones, y que la invitación, pero yo sé que están unidos, porque incluso ha sido un ejemplo para los demás alcaldes, que los alcaldes del sur, que el gobernador y que los diputados, especialmente ese sector, nos puedan acompañar a la reunión próxima que se realice con el ministro de Transporte, don Miguel Peñalosa. Hay una solicitud, nos lo decía el gobernador, de que se abra una oficina del ministerio en Casanare, concretamente en Pore, que serviría y que sería como central para el oriente colombiano. Bueno, esa fue una petición que se le hizo al ministro de Transporte el día lunes. La realizamos nosotros junto con los diputados del departamento, y luego el ministro de Transporte nos mandó a hablar con el viceministro de Transporte, Juan Carlos Caiza. Juan Carlos Caiza nos solicitó que hiciéramos el documento escrito, ya se le hizo, y que ellos iban a estudiar esa posibilidad, pero hay una gran opción de que haya una oficina de territorial de transporte del Ministerio de Transporte en el departamento de Casanare. Todavía no se sabe en qué municipio va a quedar, pero lo importante es que sea en el departamento de Casanare. Claro, serviría bastante. Pues, doctor Camilo, le expresamos nuestra gratitud por esta gestión y esperamos que se vean los resultados y se empiece pues a recuperar esta vía, porque cada día pues más la vemos en deterioro y ocasiona problemas. Así que en manos de ustedes está. Muchas gracias, Holman, y no, es nuestro compromiso, y como vocero del departamento de Casanare en el Congreso, pues es una obligación hacerlo, porque para eso me pagan. Muy bien, claro que sí. Nosotros seguimos buscando opiniones al respecto. Continuamos acá en el municipio de Sabana Larga en la actividad que ha organizado aquí precisamente el municipio con los demás alcaldes del país, el consejo directivo de,
la Federación de Concejales y las actividades llaneras, pues para mostrarles a ellos lo que se vive acá. Y el alcalde de Monterrey, por supuesto, participando de ellas, pero no solamente venir aquí a pasar a chévere, sino a gestionar. Y el tema de la vía para el alcalde de Monterrey es prioridad y ha hecho acercamientos importantes y gestiones para que se le meta mano a esta importante carretera, como es un documento firmado acá por los alcaldes. Sí, Holman, un saludo muy especial a todos mis hermanos regiomontunos de RTV. También decirle que nosotros hemos liderado desde hace ya mucho tiempo los alcaldes del sur de Casanare en el tema de entrevistarnos con Envía y el Ministerio del Transporte con la situación que se está presentando en la vía Villanueva hasta Yopal y de Yopal hasta Tocorozal, en la cual hoy vemos cómo la vía más deteriorada, el sector más deteriorado es de Monterrey, de Villanueva hasta Yopal. Precisamente ayer, y ustedes ya en día anterior me habían entrevistado y habíamos hablado con el de Envía del Casanare, ya están proyectos a corto, mediano y largo plazo. Pero ayer lideramos con todos los alcaldes de que asistieron a este magno evento, en el cual oficiamos y firmamos todos al Ministerio de Transporte y Envías que realmente le pongan atención a este tema de esta vía tan importante para los llanos orientales. Se firmó un documento expresando esa solicitud directa al Ministerio de Transporte. Así fue, en donde se le dijo la situación de la parte de la vía que conduce de Monterrey a Yopal y lo delicado, el tema para... uno dice, bueno, lo material se recupera, pero gracias a mi Dios hasta el momento no se ha presentado, digamos, accidentes fatales o mortales, pero sí han habido accidentes de carros, de que se han volteado, de llantas de los carros que se estallan por estos huecos, pero no tenemos que esperar a que hayan muertos para nosotros reaccionar. Entonces eso es lo que nosotros quisimos con ese documento, decirle a Envías que nos pusiera atención y que en lo inmediato tomáramos algún acto que nos lleve a enmendar esta situación. Claro, esta ha sido una de las iniciativas que se tienen por parte de los alcaldes del sur. Hay otra que viene en camino, que es una reunión ya con el ministro de Transportes para el 6 de agosto, y donde se le va a requerir también una oficina del ministerio acá en Casanare. Para agosto viene el tema del Ministerio de Transporte, como también viene el tema del Ministerio del Trabajo, Holman. Ustedes saben que estuvimos allá hablando precisamente con el ministro Pardo, en el cual yo como alcalde lideré del sur de Casanare, que Monterrey, como es el epicentro geográfico de todo el sur, que ahí mismo, aquí mismo en Monterrey, se instalara una oficina del trabajo, porque era más que necesaria para esta situación laboral. Con eso estamos nosotros en esta gestión, donde el ministro del Trabajo dio la viabilidad de que Monterrey fuera realmente epicentro de este tema de la oficina del trabajo para el sur de Casanare. Entonces nos venimos con bastante satisfacción. Hoy este evento magno del encuentro ejecutivo de alcaldes de la Federación Nacional de Alcaldes, realmente para Casanare, para Sabana Larga, para todo en pleno el Casanare, es vender esa imagen buena de nosotros los casanareños. Ahí estuvo acompañando a nuestro excelente gobernador, en donde ellos vieron la unidad de todos los 19 alcaldes con nuestro gobernador para sacar adelante a nuestro Casanare. Y de aquí, ustedes saben que estas reuniones, esos eventos de alcaldes a nivel nacional, salen temas bastante importantes, como hablamos del tema de la salud, como el tema de la contratación pública, como muchos temas que realmente son de gran importancia para todos los municipios de Colombia. Uno de ellos también el salario de nosotros los alcaldes. Ustedes saben que nosotros los alcaldes de sexta categoría estamos muy por debajo es un sueldo irrisorio para la responsabilidad que nosotros tenemos. Vamos a luchar fuertemente unidos todos los alcaldes de Colombia en este aspecto, como también se han sacado conclusiones buenas donde necesitamos unidad de los alcaldes de Colombia para ir al Congreso de la República, para ir a hablar con el presidente de la República estos temas tan delicados como son la parte de salud, como son el tema de inversión social, como el tema de las regalías, como el tema de la famosa JOCAT, esos bastantes temas. Entonces, de esa reunión, una de las conclusiones es que debemos unirnos e irnos todos, mandar un documento al Congreso de la República, al presidente de la República, que los alcaldes de Colombia estamos unidos y que vamos a ir a Palacio a hablar de frente con el señor presidente y a que realmente nos tienda la mano a nosotros como mandatarios. Perfecto, alcalde. Recordemos siempre, y lo ha dicho usted muchas veces, para hablar de desarrollo, para hablar de turismo, hay que hablar de vías. Y la vía nuestra, la marginal de la selva, debe estar en mejores condiciones. Es que así es. Si nosotros hablamos de turismo que queremos, si nosotros tenemos las vías en mal estado, pues obviamente el turista no va a querer venir acá, ¿sí? Entonces, por eso estamos realmente todos los alcaldes de Casanare y más lo de empeñadamente los del sur de Casanare en que Envías y el Ministerio de Transporte le pongan cuidado a estas vías.
Bien, y continuamos dialogando con las autoridades del sur de Casanare sobre la problemática que tiene nuestra marginal Llano. Esa situación tan lamentable en que se encuentra, y el alcalde de Villanueva pues fue uno de los primeros en tocar el tema aquí en esta asamblea de alcaldes. ¿Qué opina, alcalde, precisamente sobre el particular? Bueno, buenas tardes. Primero agradeciéndole a Dios por permitirme estar en Sabana Larga y felicitar al señor alcalde de Sabana Larga por este evento tan importante donde nos da a conocer al país y vienen los demás alcaldes de diferentes regiones y se llevan una buena impresión de nuestro querido Casanare, desde luego aquí de Sabana Larga. Hoy uno de los puntos donde pedía la solidaridad de los alcaldes que nos visitan para que nos ayudaran a firmar o nos firmaran, nos dieran su firma en un documento en el cual reclamemos al gobierno nacional que es de manera urgente que se haga un arreglo de esta vía de la marginal de la selva. De nada nos justifica tener un peaje en el peaje San Pedro que queda en Villanueva, Casanare, si la vía está totalmente deteriorada. Y si es así de esa manera, que el peaje San Pedro, que ya lleva muchísimos años en Villanueva, ¿qué podría hacer con los peajes que quieren montar en el norte de Casanare? Por eso la manifestación, estoy de acuerdo con la inquietud que tienen los alcaldes del norte, donde buscan impedir poner esos peajes porque se dice o se cree que es que el peaje es para mantener la vía en óptimas condiciones y no es cierto. Vemos al contrario, cada vez cuántas mulas pasan sobre nuestras carreteras cargadas de petróleo, donde va la plata nuestra, se están llevando la plata de Casanare y las vías cada vez más deterioradas. Nunca habíamos tenido este problema hasta ahora con el tema petrolero, donde transitan alrededor de 500, 700 mulas tal vez diarias, y eso es lo que realmente tiene deterioradas las vías, porque nunca fueron construidas para tener un peso constante de este tráfico tan pesado durante todos los días del año. Entonces eso es muy importante, ojalá Dios quiera este documento y las peticiones que hacemos desde acá creen eco en el gobierno nacional y le paren bolas a la situación que vive nuestras vías del departamento, y no solo las vías marginal, sino las vías alternas en cada uno de los municipios, porque también están en pésimas condiciones. El primer día de menguante fue que nació esta figura. Fue que nació esta figura, por eso soy pequeñito, pero la mente me ayuda a dibujar con mi canto a mi llano y su espesura. En un golpe de chicuaca, lo mejor de mi llanura, pensando en esa llanera, delgadita de cintura, de un caminar que allá ya hay, mi más hermosa criatura, ojazos que me trasnochan, peligrosas curvaturas, amalaya quien pudiera ser dueño de su ternura, mi linda casanareña, sencilla, llanera y pura, maestro dale chaparriao, sin cambiarme la figura, que la gente entusiasmada baila con más sabrosura. Trae la 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 la, trae la 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 la, trae la 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 la. Soy el lirio sabanero que a la sabana perfuma, que a la sabana perfuma, y el desprecio de un amor arde más que quemadura. La mujer de hoy en día tienen ponzoñe chunchula, tienen ponzoñe chunchula, más resabios que una mula. Por eso es que yo no creo en las lágrimas de Julia, porque apenas doy la vuelta, la cara mera es segura. Si usted la va a comprender, le ponen la cara dura. Su amor es picantosito, como pelusa en laguna. Sin embargo, así la quiero, pasión, amor y dulzura. Le tengo para mi negra, de mi llano la hermosura, junto con bestia y ganao, y en el caño la guarura. Porque como dice el dicho, amor con hambre no dura.